Hi there, I'm David Holland, Deputy Director of WESTF, the Western States Arts Federation, joining you today from what is now known as Denver, Colorado, on the lands of the Arapaho, Cheyenne, and Ute. And I'm Tim Wilson, Executive Director of Western Arts Alliance, joining you respectfully in the now occupied traditional lands of the Chinook, Multnomah, Kathlamet, Clackamas, Tualatin, Kalapuya, and Malala tribes. We now know this area as Portland, Oregon. We want to thank our colleagues at the National Endowment for the Arts and IFACA for inviting us to be part of the 2021 America's Cultural Summit. It's our pleasure to introduce you to two amazing musical acts associated with the NEA's Performing Arts Discovery Program. The summit's theme, Towards a Sustainable, Equitable, and Inclusive Future, aligns with the mission of the Performing Arts Discovery Program to uplift the breadth and depth of American artistic expression. American Patchwork Quartet draws on a repertoire of centuries-old American folk songs that highlight America's immigrant roots. American Patchwork Quartet includes Grammy winners Clay Ross on guitars and vocals, Clarence Penn on drums, vocalist Falu Shah, and bassist Tsuyoshi Nakamura. Carrie Morin brings together the great musical traditions of America like no other, with deft fingerstyle guitar and vocals that alternately convey melodic elation and gritty world weariness. Morin crafts an inimitable style, often characterized as roots-influenced Native Americana, with hints of bluegrass, folk, blues, and rock. You can find out more about these artists in the conference program. Enjoy. Would allow we to live forever in the valley of the chiefs. We traveled a trail of the day, horses approaching, I thought I heard. Five men appeared and they took us away. We are the children of the long big burn. Traveling as captives into the night, taken far from the valley. No tears were crying towards the eastern light, because five men would die. Well, our captives slept in night watch too. Five men surprised when these girls counted coup. We took their horses into the night, back to the valley of the chiefs. Thank you.
just a poor wayfaring stranger traveling through this world below. Yet there's no toil, no threat, no danger in this world. I know the clouds will gather around me. I know my way is hard and steep, but beauteous fields arise before. Just go. I'll soon be free from every trial. This form shall rest beneath the sun. I'll drop the cross of self-denial and enter in. Welcome once again to the Americas Cultural Summit 2021. My name is Magdalena Moreno Mujica and I'm the Executive Director of IFICA. I'm a female of average height, I have olive skin and curly brown hair. I'm wearing a black jacket and a beige top, and next to me is a beautiful hand-woven woolen shawl from Bolivia. I am on Gadigal land, the land of the Eora Nation, commonly known as Sydney, Australia. I would like to pay my respects to their elders, past, present, and emerging. I'd also like to pay my respects to all First Nations people,
with us today and throughout the summit. My cultural heritage is from the center and south of Chile, and once again, I will move to my mother tongue, Spanish. Primero quisiera agradecer la fantástica presentación de Carrie Morin and the American Patchwork Quartet. Como indiqué en el primer día, la parrilla programática al comienzo y al final de cada día es simplemente excepcional. Nuestro enfoque se centra hoy en las políticas de inclusión y de diversidad. Cómo construir una agenda de equidad que considere a todas y a todos. Y cómo nivelamos la cancha, conscientes que no todas y todas tenemos el mismo punto de partida o ventaja o hemos partido con las mismas oportunidades. Luego de los importantes paneles principales, tanto plenaria como de respuesta, tendremos la oportunidad de trabajar en conjunto en estas mesas de diálogo, que informarán nuestras conclusiones hacia un futuro más equitativo, sostenible y justo. Ahora, para mí, es un gran honor presentar a Mark Bermuthy-Joseph. Tuve el honor de conocerlo en enero cuando moderé una sesión en ISPA en la que él participó. Sus palabras, su generosidad, su reflexión y su compromiso hacia la igualdad y la equidad me han marcado. Muchas gracias. Thank you very much. What if dignity were currency and our business model depended on spinning the capital of dignity into the capital of finance? What if when we said equity, we didn't mean everybody's in the house, we meant equity, like what you got if you own your house, invested in inclusion to produce equity for diverse communities, which means more than putting on shows or producing symbols. The matter of Black life sure is controversial, but surely Black dignity couldn't possibly be cause for alarm. What if all this dis-ease was a prompt for an entrepreneurial reframe, like the explosion of crypto as currency? What if we treated the art of cultivating dignity as an intentional economy? If the product were empathy, and you had to make it, and you had to make it mass accessible, what raw materials would you use? What if dignity were currency and the raw material to make it was culture? What if you worked at a cultural mint and printed white walls and bright lights and the aesthetic sublime 80% of the time, but 20% of every dime was spent minting cultural equity for the historically left behind? Equity, not like proportional balance, equity. Like profit on your P&L balance. Who in this country is manufacturing empathy? Just a little bit. And in the end, wouldn't we all benefit? What if dignity were medicine, were a vaccine, and the public and private sector teamed up to invest in our collective healing, and our country's cultural mints were the place where anybody could get pricked with the sharp edge of culture, a chemical boost, included us all, because we've learned that if I'm healthy and you're sick, I'm at risk. Why risk emerging from this moment in a culturally unhealthy way? Why put a cultural inflection point to waste? What if the product were collective healing, and in order to do it, we had to produce more cooperative economics, except no one would buy it if it wasn't fly, so we had to invest in artists, invested in their individual projects, but used artists' intellect to mass produce dignity and put as much equity in it as you would a non-fungible token of a digital object. We make value. Diversity is not a stock to be left alone to accrue. Diversity is a paper-thin bill you gotta keep stacking or else you're not serious. What if you were making a city? How many great artists does it take to make a great city? How many artists does it take to make America great? If you had equity stakes in empathy, who would you invest in first?
in the ecosystem of cultural production? What if we all win? If we all win, what if we didn't all have to win? We just all remembered when the world was sick and collective healing was something we were all invested in. What if nobody got left behind? What if we healed forward, cardinal directions, truth, dimension, humanity, access, latitudes of public imagination, longitudinal public policy, X, Y, Z, axis, access the ancestors, call their names, map the future, collective dignity, the moral compass, invest in the road forward, culture as brick, walk the walk. Thanks for hearing me out. Thanks for listening to that piece, and thank you so much for having me join you all today. It's an honor. I was musing with some colleagues the other day about the conventional positioning of the arts in our ongoing cultural equity conversations. The framing question is often, how can the arts play a role in cultivating a more equitable society? When really the question should be, why aren't the prevailing institutions of our society more art-like? Why isn't our governance as collaborative as music making? Why doesn't our economy pull in service of the full ensemble like theater? Where is the poetic justice in housing? Why expect art to freshen up the rank of our social pathologies? Why don't we reform our social institutions with artists in strategic positions? Shortly after George Floyd's murder, large corporations pledged billions of dollars in the name of curing social ill. These are big investments with vague pronouncements, because the specifics of anti-racism work leads us to the uncomfortable truth that racism is the foundational infrastructure of American capitalism. The extractive economy is predicated on a narrative of social hierarchy. These past few years have given us an opportunity to invest in equity, and to that end, they've given us a chance to invest in the artful management of public spaces, to invest in artists as a means of investing in a healthier and more culturally interdependent society. Our financial resuscitation should be tied to our methodologies and relationships to the social contract. And in order to do this, we have to deploy artists in our country, not just to make art, but to intentionally make culture. We have to use art centers, not just to show art, but to make community. We can rebuild the structural economy and the moral economy at the same time by integrating artists more soundly into our systems thinking and boldly invite philanthropists and patrons and government to follow suit. As an artist and educator, I'm in residence with the Albany Symphony Orchestra, working on a project that brings together clergy, poets, and hip-hop artists to center forgiveness in our oral practices. As a consultant, I urge cultural organizations to use the lens of futurity when doing DEI work, to think of equity work as design work where the end product is systemic allyship. In my role as Vice President of Social Impact at the Kennedy Center, the provocation I'm leading with the National Symphony Orchestra and the Washington National Opera, is the commissioning of classical work that centers Black dignity. In all cases, healing is at the core of this work. Art is oxygen for the lungs of the body politic, and many of us work in rare air. Our job is to remember that some of us can't breathe. What I leave you with is the idea that our objective isn't for the arts to be solely a place of equity. The arts should be a conduit for equity, the place where we can be most inclusive in our design of the cultural economy, the marketplace of ideas, the landscape of the public imagination. And I think maybe the place we can be most useful beyond the creative objects that we make is in leading the inspiration fight on our social need to publicly heal. We have to frame post-pandemic infrastructural objectives not just as a matter of public health, but artfully as a proposition of public, emotional, and psychologically healing. We have to apply systems thinking to that healing.
and understanding that if we're going to stabilize our economy, we're going to have to make psychological ease and re-entry into the public square as a function of our planning. That takes vision. And frankly, after years of being led in this country by fear and dystopic pronouncements from a violent narcissist, leadership has to be co-held by truth tellers with a clear imagination of how we might all thrive. Which means finally, if we are to systemically heal, we cannot marginalize the creatives among us who inspire us for a living. A national plan for healing must involve policy experts working with public infrastructure veterans, collaborating with art producers, couched in the language and higher calling of medical professionals. It's not just equity, it's health that is the goal. It's healing that is the work. Let's name the vision and let's get busy. Artfully yours. Hello, everyone. I'm Kevin Gover, and I serve as the Undersecretary for Museums and Culture at the Smithsonian Institution. Greetings and welcome to all of you, our global partners in the preservation, interpretation, and promotion of arts and culture. Your session today will examine questions that were not asked for many generations in our institutions. Now they must be at the center of our work. Because the answers we develop will determine whether our institutions will be relevant and impactful, whether they will be forces for good in the future that we and our descendants will share. At the Smithsonian, we grapple daily with how to address and overcome our own legacies of exclusion and inequity. Certainly, we have made progress. A central initiative of the Smithsonian is called Our Shared Future, Reckoning with Our Racial Past. This initiative will work with communities across the country to reveal the racial histories of our country and address the contemporary problems that these histories have created. The addition of the National Museum of the American Indian and the National Museum of African American History and Culture to the Smithsonian have changed our institution and made it better. It will grow better still as we add the National Museum of the American Latino and the Smithsonian American Women's History Museum to our portfolio. Yet it is also certain that we have far to go. All our museums and research centers must learn how to express their commitment to diversity and equity and bring those values to all their work in ways that demonstrate our understanding of the errors of our past and seek to undo the harm that we have caused. And that is the good work you're doing today. I'm grateful to each of you for your participation today, and I look forward to learning from your work and your expertise. Thank you so much to the International Federation of Arts Councils and Culture Agencies and the National Endowment for the Arts for hosting the 2021 America's Cultural Summit. We wish you the best in your deliberations. Thank you. Hola, bienvenidos y bienvenidas a la plenaria 3, Diversidad e Inclusión. En esta ocasión los voy a estar acompañando. Mi nombre es Martín Intamuzú, soy un hombre blanco, tengo puesto un traje celeste y estoy en mi oficina en la ciudad de Montevideo, Uruguay. En esta plenaria nos van a acompañar dos oradores muy importantes con diferentes perspectivas sobre este tema. Escucharemos a Mohamed Hashim, Executive Director of the Canadian Race Relations Foundation en Canadá, y a Alice Shepard, Artist Creative Capital Grantee and BESI Award Winner en Estados Unidos. Bienvenidos, bienvenidas y gracias. My name is Mohamed Hashim. I'm the Executive Director of the Canadian Race Relations Foundation here in Canada, which is also the traditional territory of the Mississaugas of the New Credit. My preferred pronouns are he and him, and I'm in my house surrounded by a number of artifacts that I've collected from my travels over a number of years. And I'm sitting in my yellow office. Today's question is
what is at stake? And is this a moment that can be a circuit breaker? And what is the role of equity and diversity in the arts and cultural space? So today's day three of the Americas Cultural Summit. You've probably heard many times how we need art and culture to be forces for change and for diversity and equity, and that now is the time for transformation. I agree with all of that. Recently, I was at a dinner with one of my colleagues, Simon Brophe, who's the CEO of the Canada Council of the Arts, Canada's largest funder of the arts. And he said something that stuck with me. He said, transformation of who we fund and who we put in on a spotlight has to look differently. We need more diverse voices, and we need to do so for both the moral imperative and the economic imperative. I think my friend knows what's up. So I asked one of my colleagues at the Canadian Race Relations Foundation, who is an incredible traditional Chinese dancer, if through any of her journey and her training and performances to become a dancer, did she or any of the groups she was involved with receive any money from the government for traditional Chinese dance? She smiled at me and laughed, because it was almost comical to expect traditional Chinese dance in Toronto to receive funding from the government. I asked another friend of mine, because there was a board of directors position that was open at one of our arts funding organizations, at a different organization. So I called her up and I said, you know, would she apply? First of all, the application to become a government appointed board member of a Canadian institution is insanely inaccessible. But she asked me, you know, why would I even approach her? So I was shocked by that, because I said, you know, I asked her, like, aren't you one of the most successful Tamil traditional dancers in Toronto? And she said, yes. And then she said, well, what does that have to do with, you know, a national arts funding organization? The government doesn't fund that stuff. And she chuckled at me. And I thought to myself, wow, she sees no connection to any of this. I then called up a friend of mine named Tariq, who runs a festival called Muslim Fest. It is the largest Muslim creative arts festival in North America. It brings about 40 to 50,000 people over 2 days in Mississauga. For next year, it's in three different cities. They bring together singers, crafters, painters, playwrights. They perform plays and even show feature films. Guess how much federal funding they received? You got it, $0. Over the last 12 years of existence, not one penny. In a way, it's not surprising. You know, new communities come to Canada, many of them settle in low-paying jobs just to kind of get by. But the longer they've been here, the deeper their roots. The first generation struggles hard, faces the most upfront discrimination. But then they have kids. The second generation Canadians don't have a back home. To them, you know, Canada, North America, that's it. There is no going back. So they try to understand themselves in this reality, where they have values instilled in them from their parents and faith and culture, while they're negotiating, you know, how to date someone and keeping it a secret from their parents. There's tension there because they're trying to have one foot in both places. Over the last two decades, I've seen an explosion of that tension being displayed. They're claiming their identity through preserving their family's traditional dance traditions, or they're creating hip hop songs that mesh their faith and culture and popular culture. And just maybe by doing so, they're defining their belonging to this land through art. I've always seen art as the ultimate explainer of times and society. The art that inspires me the most is the one that I see myself in. Maybe even see myself reach higher limits. Or art that can create belonging, that can inspire us to do even more.
So what is the role of equity inclusion in the arts environment? If the goal of art is to help people explain and understand themselves, their roles, to give them perspective or expand their imaginations, then the role of arts and culture in creating equity inclusion is absolutely pivotal, because art creates a sense of belonging. I don't think the problem is that traditional Chinese or Tamil dancing isn't art. I think the problem is that they're not seen as art. But I can promise you it is incredible and it's inspiring to watch. I can tell you personally that after 9/11, you know, Muslims from across the Western world were made to feel like they didn't belong. Islamophobia was rampant. When people are threatened, they hold on to what they believe in tighter. So we saw a ton of young women who had never worn the hijab put it on. And it was an act of resistance. We also saw artists write poetry and write and TV producers write TV shows and books. In Canada, we even had a show called The Little Mosque on the Prairie on the Canadian Broadcasting Company, our national public broadcaster. People expressed themselves louder to be heard and to be seen as they were. And they did so to affirm their own sense of belonging. We also see this in many Indigenous communities where art, dance, drumming, and song are all acts of resistance. Painting a beautiful painting can be anti-racist, especially when society has done so much harm to erase you. Sometimes that painting, that expression, is the form of anti-racist resistance. Funders need to see that. You need to welcome that. Art can't only be seen with the high nose looking down at the people of color who are doing their cultural things. Multiculturalism means we accept and help thrive many cultures, not just the dominant ones. And this is the moment. George Floyd threw a mirror in everyone's face to examine our own anti-Blackness. In Canada, we literally have found the dead bodies of children who were killed and quietly buried at residential schools paid for by the government of Canada in order to erase the culture of the Indigenous peoples that have lived on this land for centuries and millennia before. Today, if you do something racist, your excuses are few and punishments harsh. So what is the role of arts funders? It is to encourage the uncomfortable conversation. It is to recognize the diversity of art. Art can't just be the traditional colonial mindset that we believe it is. Fine art can come in many, many, many forms. And why? Because there is a moral imperative to such. Society will just not tolerate less, but also because it is an economic imperative. If we don't transform the arts and cultural economy to support new and different artists, they will find their way through. And when they make it big, they will ask, where were you then? And how relevant were our institutions in creating the next artists of the next generations? My friends, we must keep equity and inclusion in our vision, for it is the future, not just for the arts and cultural environment, but for the world in itself. Thank you for having me. I'm Alice Shepherd. I'm a Black woman with coffee-colored skin, brown eyes, and brown, gray, curly hair. I'm disabled. I'm sitting in my wheelchair. I'm wearing a black dress, black leggings, and I am in a studio with a white wall behind me. My perspective is informed by my identity as a Black disabled woman. Many of you will know disability as a deficit, a problem of body or mind that means a disabled person is restricted in their everyday life. This limited approach to thinking about disability has a detrimental impact on the lives of disabled cultural workers and culture makers. The lived experience of disability is not necessarily about the medical diagnosis itself. It is about what happens when we disabled people encounter the basic systems by which the world runs.
The way the United States handles its benefits and care infrastructure keeps disabled people in poverty. It is hard to make transformative art if you are struggling for basic health care, food, housing, transportation, or access work. Even when disabled artists are able to make art, there are few pathways to professional trainings and few professional opportunities. Our art is not the therapy of self-expression. It is not what we do despite our disabilities or even to overcome them. Art is a critique, a reflection, and a deep engagement with the world. The UN Convention for the Rights of Persons with Disabilities interprets access to art and participation in the arts as a human right. Funders, presenters, curators have often not done the work to learn about our culture, history, aesthetics, and politics, so they do not understand the richness of our work. Almost everywhere in the United States, ASL interpretation, audio description, captioning, sensory access, cognitive access, environmental access, these some of the fundamentals of access are poorly understood. My disability world is about disabled artists, writers, filmmakers, poets, scholars, and activists. My disability world is filled with art that engages some of the most critical questions of our time. If you are thinking about where to put a ramp for a disabled member of the audience, you are already behind the curve. The central question here is not one of inclusion. It is not about how we include disabled people in the arts. We are already here. We are already making art. A central question is what do we have to do societally to transform funding and training practices so we disabled artists can make work and make a living without risking the fundamentals that keep us alive? How will you join us to make change? A central question is how do we change the attitudes of audiences, presenters, and curators so that disabled artists can make work, get paid for it, and show the work to the world and to each other? How will you join us to sustain change? I come to you today from a position of immense privilege, and the fact of my presence is a symbol of the problem. I am one of the few who has been able to sustain a career. I do not know how many of us have not been able to make it due to inequity and injustice. How will you join us to build a new world? In many places in the United States, we seem to have decided that COVID is not a circuit breaker. While many have achieved double vaccination status, the fact of being vaccinated does not mean that disabled people can return to everyday life as easily as our peers. Some of us cannot take the vaccine. For some of us who are vaccinated, the risks remain high. If we contract COVID, our cases are likely to be more severe. And pre-existing healthcare inequities, particularly around the intersections of race and disability, mean that if we get sick, we cannot easily access care. The reopening is happening faster than society is ready for. During the pandemic, huge conversations about social justice took place, but we did not fully stop, rest, and think. We did not take apart the infrastructure that supports discrimination and oppression. We could not resolve the injustices of our country. We needed, literally, to rebuild our work for access, but we could not remake the built environment and make social infrastructures wholly accessible. But there was a moment where we could make culture somewhat accessible, and that was online. Disabled people know digital and virtual cultures. Online is in part how many of us lived, worked, and organized prior to the pandemic. It is how we connected, even though the digital realm is not an accessible panacea. Deep in the middle of COVID, there were moments, interventions in access and equity. Now,
As we return to in-person life and the inaccessible practices of our day-to-day world, I am seeing those gains be put aside. I worry disabled people will again be left behind. So I ask you, prior to COVID, what did you know of disability and the arts? At this moment in the pandemic, what do you know of disability and the arts? What have you done to make your part of the world accessible? If your answers do not demonstrate significant growth or change, COVID is not acting as a circuit breaker. For disabled artists to thrive, we must simultaneously address the conditions by which we live and the circumstances in which we make art. There is no separating the two. There is no use creating professional art tracks unless artists have the resources and capacity to be able to participate. Access in all its dimensions will be critical. Arts and culture can reveal what we need to know to make the world a better place. But understanding what artists have to say can take time and commitment. The arts and culture will show us the core of who we are, and this will not be a comfortable revelation. But there will also be joy and beauty. It is one thing to say you care for the arts. It is another to make a world in which disabled artists can thrive. We must address the injustices of the past, and we must change the inequities of the present in order that artists' visions of our future have a chance to be realized. Will you work with me to do that? Thank you. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de discusión sobre los temas que hacen a la cultura y a las culturas de todas las Américas. Mi nombre es Martín Intamusú, soy presidente del SODRE, soy un hombre blanco de mediana edad, estoy sentado en una oficina, en un espacio con ventanas detrás, y me acompañan Enrique Abogadro y Javier Torres Campos. Voy a invitar a Enrique desde Buenos Aires, Argentina, a que se presente. Muchas gracias, Martín. Bueno, un gusto estar aquí con ustedes. Enrique Abogadro, soy un hombre blanco, de lentes, bajito, pero eso no se va a ver en la cámara. Y hoy es mi cumpleaños, así que no estoy en mi oficina, sino que con mi familia nos tomamos el día y estamos fuera de la ciudad. De fondo, entonces, como tengo una escena familiar un poco revoltosa, lo que decidí es blurear el fondo, así que me van a ver solo a mí. Y bueno, en mi rol actual soy ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Muchas gracias, Enrique. Feliz cumpleaños. Y vamos entonces a Javier. Javier, bienvenido. Gracias, Martín. Y feliz cumpleaños, Enrique. Mi nombre es Javier Torres Campos. Soy un hombre blanco, calvo, con un poquito de barba oscura. Estoy con camiseta negra y un suéter gris y un trasfondo borrado porque también estoy en un ambiente familiar en mi casa desde Brooklyn, en Nueva York. Yo soy el director de Culturas Prósperas en una fundación en los Estados Unidos que se llama Certna Foundation. Continuando con las presentaciones, le voy a solicitar a Irma Pineda que se presente y nos cuente sobre su trabajo en México. Bienvenida, Irma. ¿Qué tal? Saludos a todas las personas que nos están acompañando en esta transmisión. Mi nombre es Irma Pineda Santiago. Soy una mujer morena de pelo negro. Ahora porto un huipil o blusa bordada en punto de cruz con figuras de animales, que es un estilo de blusas tradicionales en varias comunidades indígenas de México. Vamos a comenzar con esta discusión tan interesante que tiene mucho trasfondo. Vamos a hacer quizás dividir la conversación en una situación pre-COVID, durante el COVID y ahora en la post-pandemia, ¿verdad? La primera pregunta con la que me gustaría comenzar nuestra discusión es, habiendo escuchado a las personas que hicieron la sesión plenaria, a Mohamed y a Alice,
¿Cómo cambiamos la conversación sobre diversidad e inclusión desde el modelo en el que estamos ahora? ¿Cuál sería para ustedes el cambio de paradigma que debería suceder ahora en la pospandemia? Enrique, ¿querés comenzar? Estaba esperando a ver si Javier rompía el hielo. Mirá, creo que desde nuestro punto de vista y desde el rol que actualmente ocupamos, ¿no? En mi caso, Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, hay un desafío clave, ¿no?, que nos plantea la pandemia, que es repensar o profundizar una línea de trabajo que es entender a la cultura como una herramienta básicamente del desarrollo, una herramienta central de la discusión del desarrollo en nuestros países y ciudades. Lo que ha hecho la pandemia es profundizar la desigualdad y la pobreza, al menos en América Latina, y ha puesto en evidencia además la fragilidad del sector cultural, que ha demostrado ser realmente muy informal en toda la región. Y más allá de las ayudas que hemos brindado, gobiernos locales, gobiernos nacionales, que pueden después ser analizadas como suficientes o insuficientes, claramente eso ha expuesto, digamos, por un lado, esa enorme debilidad del sector cultural y, por lo tanto, una problemática mayor, que es que si efectivamente entendemos a la cultura como una herramienta para el desarrollo, necesitamos no solo ahora en la pospandemia poner de pie a la cultura, sino usar de alguna manera la cultura para poner de pie al resto de la sociedad. Que eso nos lleva entonces a pensar en cómo, por un lado, darle una arquitectura al sector cultural diferente, al menos en nuestra región, en función de un montón de discusiones, ¿no? La primera, por supuesto, es qué tipo de sostén, de red tienen artistas y espacios culturales frente a hechos como los que tuvimos que atravesar y todavía seguimos atravesando. Pero en general, además, tiene que ver con centrar fuertemente la discusión de la gestión cultural justamente en esta idea del desarrollo individual, pero fundamentalmente colectivo. ¿Por qué? Porque con la cultura construimos nuestra identidad, porque no da lo mismo tener o no tener acceso a la cultura. El acceso a la cultura implica entonces que las personas tienen una caja de herramientas para la vida. Yo tengo una hija de 5 y una hija de 2 años, a las que les leemos antes de dormir, van a los museos, van al teatro, y están en una casa donde hay libros, se lee el diario todos los días en papel. Todo eso va construyendo un universo de sentido que cuando les toque salir a la vida, a los 16, 17 años, lo van a hacer, por supuesto, con una ventaja gigantesca comparada con niñas de la misma edad en contextos sociales diferentes. Entonces creo que ahí, y las dos herramientas centrales son la familia, en el formato que consideremos la familia, por supuesto, las familias de manera ampliada, y la escuela, los dos espacios de socialización en la cultura donde de alguna manera creo tenemos un déficit muy grande y una necesidad de encontrar herramientas que sean de alto impacto para lograr que estos dos artefactos, la escuela y las familias, sean capaces de crear una ciudadanía cultural que enfrente las futuras pandemias en el formato que tengan de una mejor manera. Eso a modo de introducción. Puedo compartir algunas después iniciativas que nosotros venimos desarrollando y algunos aprendizajes que hemos hecho durante la pandemia, pero me parece interesante conversar con Javier respecto también a estos temas, ¿no? Muy bien, Enrique, muchas gracias. Javier, te escuchamos. Estoy completamente de acuerdo con lo que ha compartido Enrique. Yo pienso que para nosotros poder verdaderamente pensar en un cambio de dinámica, pienso que tenemos que agrandar la apertura de nuestra vista y entendimiento de qué es la cultura. Hemos, de mi perspectiva, a través de la influencia del colonialismo, aislado la cultura a lo que existe en los museos y en los teatros. Aislado la cultura a las obras pintadas, a la música, a las canciones, a la danza y el baile. Y no necesariamente estamos reconociendo que la cultura se está activando de día en día con cada acción, con la ropa que escogemos, con la forma que nos reconocemos en el momento de decir buenos días, buenas tardes o saludarnos,
y estamos activamente haciendo, creando y reforzando la cultura en nuestras acciones en el espacio público, en donde decidimos de día en día, cuando nos confrontamos con las dificultades de los individuos que estén sin casa, con los individuos que estén sufriendo de problemas socioemocionales y mentales, y no tenemos las herramientas necesariamente para poder asegurar que estemos creando una cultura de amor y de colaboración. Pienso en parte que la labor que nosotros estamos llevando en los Estados Unidos es para poder hablar más profundamente del entendimiento y la importancia de la abolición de los sistemas que están en cuales hemos estado viviendo, que mi teoría o mi punto de vista es que al clavo todas tienen un racismo que separa y está o desea poder dar poder a algunos y aislar y mantener abajo a otros. En ese sentido, cuando yo pienso en la pregunta y estoy respondiendo a las charlas que pudimos ver, verdaderamente entendí y estoy de acuerdo con lo que ha compartido Alice, en el sentido de que la mayoría de nosotros pienso que estamos todavía pensando a dónde va a ir la rampa para poder entrar la persona que está en silla de ruedas. Y esa pregunta de verdad que está súper atrasada en el sentido de que por lo menos en los Estados Unidos ya hacen décadas que tenemos leyes requiriendo el acceso público para individuos que tienen capacidades diferentes, físicas y mentales. Y desafortunadamente la aplicación o la, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? The enforcement, el enforzamiento de esas leyes, pues todavía no están parejas. Pienso yo que de verdad tenemos que empezar y llevar una cultura y las pólizas que tengamos que para diseñar para el que esté más marginalizado. Y cuando podamos crear una dinámica y una cultura que se enfoque en diseñar y en asegurar acceso para todos los que estén más marginalizados, todos vamos a tener beneficio. En los Estados Unidos hubo un reporte que salió ya hace casi una década por una organización que se llama Policy Link, en donde pudieron describir un impacto que se llama The Curb Cut Effect, que esencialmente estaban hablando de los cambios que se tenían que hacer en las aceras al lado de las calles para que puedan moverse los individuos en sillas de ruedas. Pero que ese corte, ese cambio, esa póliza que se instaló en los 80 y los 90 en los Estados Unidos, tuvo un impacto positivo para muchas otras poblaciones que no eran individuos en silla de ruedas. Y si podemos reconocer esos impactos positivos, pienso que podemos en pospandemia llevar una o crear una cultura que sea más inclusiva y antirracista en ese sentido, basada en el sentido de que empezamos con la raza, pero entonces con el género y entonces con las capacidades físicas, emocionales y mentales, y que esas intersecciones complican la vida cuando están todas incluidas en la experiencia de un individuo. Pero paro ahí para ver cómo sigue la conversación. Cuando hablamos de cómo transformar un discurso de diversidad, de inclusión, yo creo que aquí tenemos que aprender mucho de las comunidades y pueblos indígenas. Me parece que muchos de los procesos de resistencia que han tenido varios poblados, varias sociedades, tienen que ver con las estrategias de resistencia de los pueblos indígenas, y de estas comunidades, de estas estrategias, tenemos que seguir resistiendo. Y aquí me parece importante mencionar el tema de la cultura, porque la cultura ha sido, creo, el mecanismo más amplio para permitir justamente la participación de diversos sectores, ¿no? Cuando hablamos de mujeres, de hombres, de población de diversidad sexual, cuando hablamos de personas con capacidades diferentes. Es decir, que la cultura es un espacio que ha permitido que se visibilicen diferentes manifestaciones, pero también es importante señalar que para nosotros como poblaciones indígenas justamente ha sido la cultura entendida en su término más amplio, no solamente desde la participación artística, que sí ha permitido procesos de resistencia, ya que los pueblos indígenas a través, por ejemplo, de la literatura
hemos logrado mantener la resistencia para la lengua a través de la pintura, de los bordados, de varias otras formas de expresión artística. Estamos pudiendo hacer una transmisión de muchos de los elementos culturales de una generación a otra y también de la comunidad hacia el exterior. Pero hay otros procesos más amplios, ¿no?, que tienen que ver, por ejemplo, con una filosofía profunda de estos pueblos o de estas comunidades, cómo el lenguaje todavía resguarda mucho del conocimiento tradicional de los pueblos, de las comunidades, cómo este lenguaje, cuando nos ponemos a hacer una reflexión profunda sobre él, hablo de los lenguajes indígenas, de los idiomas indígenas, encontramos que hay mucho conocimiento, que hay mucha filosofía ahí impresa. Cuando pensamos en una sola palabra, una palabra que desde nuestras lenguas es polisemántica en el español o en inglés y que nos está significando todo un universo de representación, ¿no? También tenemos que hablar de conocimientos como la medicina tradicional, tenemos que hablar de conocimientos sobre el trabajo de la tierra, el trabajo de la pesca, el trabajo que implica todo este proceso de vida cotidiana para muchas poblaciones. Entonces, cuando hablamos de estos procesos, estamos pensando justamente en cómo se va incluyendo toda una diversidad de población y toda una diversidad de pensamientos. Yo creo que quienes más practicamos en términos prácticos la interculturalidad hemos sido justamente los pueblos indígenas, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un conocimiento que tenemos que recuperar, del que tenemos que aprender. Actualmente, pues el Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, al que yo pertenezco, pues tiene una serie de recomendaciones a los estados en el sentido de que hay que cuidar, salvaguardar, proteger estos conocimientos tradicionales, la propiedad intelectual también de los pueblos, que en los últimos tiempos hemos visto bastante extraída, bastante plagiada. Y entonces estas recomendaciones están presentes, ¿no? Si ustedes revisan la diversidad de documentos del Foro Permanente, pues ahí están estas recomendaciones presentes en cuanto al tema de cultura, de educación y otros temas, ¿no? Pero desafortunadamente, pues el Foro Permanente se queda solamente en un plano de enunciación, ¿no? Se hace la sugerencia, la recomendación, el planteamiento a los diversos estados miembros de la ONU, pero al no ser vinculante, pues esto no implica ninguna obligatoriedad para los estados. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Pues que no podemos estar esperando que sean los estados o las autoridades las que estén generando estos procesos de diversidad y de inclusión, ¿no? Que sí lo tendrían que hacer porque es su responsabilidad el diseño de políticas públicas y desde estas lo tienen que plantear. Pero me refiero a que no podemos estar esperando que lo resuelvan los estados en el sentido de que la vida práctica nos merece estos procesos inclusivos, ¿no? Esta consideración de la diversidad y al no haber una acción directa de parte de los estados, pues somos la misma gente, las mismas poblaciones quienes tenemos que tomar estos procesos en nuestras manos. Entonces, aquí repito, creo que hay mucho que aprender de los pueblos indígenas en cuanto a estos procesos de diversidad e inclusión, ¿no? Yo creo que ya es tiempo de quitar esta mirada discriminadora y racista sobre las poblaciones indígenas y más bien aprender de los procesos que se desarrollan al interior de las comunidades y que son las que han permitido la existencia de pueblos y comunidades indígenas hasta la actualidad. En esto que mencionas un poco lo que decía Alex también, y es interesante cómo ambos hablaron mucho en singular y en plural, hablar de la cultura o las culturas, y cómo hay algunas culturas que están siendo dejadas quizás de lado y no las ponemos desde el ojo de la política pública, desde el ojo de pensar las políticas con un ojo diverso e inclusivo. Pero para eso noto que quizás me gustaría conocer su opinión sobre cuál es el conocimiento de esas culturas que desde el desarrollo de las políticas públicas se tiene que tener. Cuando hablamos de a quién le estamos hablando, quiénes son nuestros públicos, cómo somos inclusivos si no conocemos a quiénes
les estamos hablando. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son medidas que podemos tomar para garantizar que la población y la ciudadanía se sienta incluida en las decisiones que se toman? Sé que es muy difícil y muy abarcativa la pregunta, pero me gustaría simplemente ponerlo sobre la mesa porque quizás también Alex hablaba de esto. Cuando se toman decisiones, por ejemplo, para personas con discapacidad, pero no hay personas con discapacidad incluidas en la discusión. Entonces, ¿cómo esa máxima que tienen las personas con discapacidad, que es nada sobre nosotros sin nosotros? Entonces, ¿cómo podemos abrir la diversidad y la inclusión de nuestras políticas desde el lugar que ustedes ocupan para ser más inclusivos en esta nueva realidad que estamos viviendo? Enrique. Muchas gracias, muy buena pregunta, y la verdad que es el desafío central, ¿no? Y no está tan claro, e incluso uno avanza con mucha prudencia, porque vivimos en una época un poco timorata, ¿no? Nos da miedo de alguna manera dar un paso en falso. En las políticas públicas la innovación está mal vista, quiero decir, está bien vista en los papeles, pero cuando uno va a la práctica es muy difícil equivocarse en lo público, porque uno no tiene ese mandato para equivocarse. Y todos sabemos que aprendemos equivocándonos, probando, haciendo prueba y error. Y además, en una época tan inflamada en términos de las redes sociales, de los temas que toman muy rápidamente notoriedad pública, insisto, todo tiende a pecar por el lado de la prudencia. Y yo la verdad es que abogo por la innovación y abogo por la posibilidad de equivocarnos, pero sobre todo abogo por una escucha permanente y atenta. Creo que esa es la clave y creo que es el desafío de quienes hacemos políticas públicas, porque no solo para normar o llevar adelante políticas sobre discapacidad, naturalmente uno tiene que conversar e involucrar a las personas que atraviesan una situación como esa, sino que además para el resto de las agendas vinculadas a las políticas públicas, es fundamental tener esa mirada sistémica, llamémosla. En general, las políticas públicas tienden a ser muy endogámicas, se miran a sí mismas, y pareciera que solamente con llevar adelante correctamente los equipamientos culturales públicos y los programas públicos, uno ya hace bien su trabajo. Pero en una ciudad tan diversa, y pongo de ejemplo la nuestra, Buenos Aires, donde, por ejemplo, hay más de 500 espacios culturales independientes, donde tenemos salas de teatro, salas de música, centros culturales, en absolutamente todos los barrios, si uno incluye la cultura comunitaria, que se desarrolla en espacios que no se reconocen como culturales, pero son culturales, centros de jubilados, espacios juveniles, clubes de barrio, la cuenta es infinita. No hay ninguna forma de pensar el desarrollo de la cultura si no es con todo ese gran ecosistema dentro y conversando con ellos, y en lo posible en sus propios espacios. Porque si uno solamente los convoca a las oficinas de los burócratas, es difícil que la conversación vaya a ser interesante. Entonces creo que un buen antídoto a todo esto es una escucha franca, amorosa y atenta, que se permita la equivocación, que se permita el aprendizaje. Toda la agenda vinculada a la diversidad, a la inclusión, es una agenda de avances notables, avances que hubieran sido inimaginados hace muy poco tiempo, y donde el riesgo de equivocarse es muy grande, pero equivocarse no por mala fe, sino simplemente por desconocimiento. Nos pasa con los colegas que trabajan en esto, y por ahí son gente mayor, y les cuesta mucho, de alguna manera, recibir la velocidad que tienen los cambios. Entonces, vuelvo a lo mismo, creo que la llave es una escucha amorosa, atenta y curiosa, donde invitemos a todo el mundo a la mesa, donde entendamos que nuestra responsabilidad como gestores culturales públicos es justamente poner esa mesa y luego ir avanzando en función de lo que va surgiendo. De nuestro lado, es algo que hacemos todos los días, es una práctica habitual, y por supuesto que nos equivocamos constantemente, y buscamos que las sucesivas ediciones de los programas que vamos lanzando incorporen justamente estos aprendizajes. Y luego, en términos muy prácticos, por supuesto uno puede configurar todo el set de políticas públicas para contribuir al avance de estas conversaciones, por ejemplo generando incentivos en los programas de estímulo económico que brindamos, sumando puntos
para el avance de determinadas causas o proyectos que tienen una temática específica, por supuesto sin dejar de lado el resto, pero generando alguna señal de efectivamente aquí hay una desigualdad notable que nos interesa nivelar en términos de oportunidades, ¿no? Pero me parece que antes de eso, antes de salir de un cuarto secreto con la fórmula mágica, hay que realmente dar una conversación muy abierta y muy franca. Gracias. Gracias, Enrique. Es la tercera vez en esta conversación que se aparece la palabra amor. Uh-huh. Hay una dirección interesante que está tomando. Javier, escuchamos tu punto de vista. Estoy completamente de acuerdo con lo que ha compartido Enrique. Una colega muy amada mía, Salomé Acega, siempre ha dicho que nuestra intención es construir una cultura y un mundo donde muchas culturas y mundos existen compartiendo el poder. El ejemplo que yo puedo compartir es en mi último puesto. Yo estaba encargado de la distribución de 15 millones de dólares a través de todos los Estados Unidos al año. Y éramos un departamento de dos, incluyéndome a mí. Teníamos que asegurarnos que la distribución sea pareja o lo más pareja que era posible con la demográfica de la población de los Estados Unidos. Era una meta súper difícil, pero yo estuve viajando por carro, avión, por tren, por autobús, por 9 o 10 meses de cada año. Y como Enrique estaba hablando, yendo a las bares, pidiendo permiso, poder llegar a la mesa comunitaria de un grupo que estaba organizando para poder escuchar, como dice Enrique, amorosamente y de verdad poder entender y preguntar cómo yo podía, desde mi posición de poder relativa, crear incentivos para que otros estén dispuestos a escuchar estas voces. La otra clave que pienso que Enrique compartió que es súper importante es que nosotros tenemos que de verdad llevar la cultura a un lugar en donde podamos reconocer que aunque nosotros tengamos el privilegio de educación, de poder viajar, de conocer mucha gente, que verdaderamente no sabemos nada y constantemente tenemos que estar dispuestos a hacer la pregunta, ¿cuáles son las voces que no están aquí en esta mesa y a dónde tenemos que ir para escucharlos a ellos y preguntarles cómo hacer los cambios aquí? Y son preguntas que, pues, por lo menos nosotros estamos tratando e intentando de hacer. Una de las cosas que yo le digo a las organizaciones y los individuos y los artistas con cual nosotros invertimos es que normalmente en los Estados Unidos, en la filantropía, hay una dinámica de poder súper uncomfortable, se me fue la palabra. Es que uno se siente que porque nosotros, dime Martín, ¿cuál es la palabra? Incómodo. Incómodo, gracias. Es que la dinámica supuestamente dice que porque yo trabajo en una fundación y estoy distribuyendo dinero, que supuestamente yo tengo más entendimiento, más inteligencia. Y al contrario, yo normalmente le digo a los individuos con los cuales estamos trabajando, si yo no puedo estar seguro de que cuando yo cometa un error, que con amor y a veces con rabia también me digas, mira, cometiste un error y este es el problema, yo tengo que poder escuchar, recibir y entonces ajustar lo que estoy haciendo, la conversación y la forma que estoy trabajando. Si yo no estoy dispuesto a poder decir, mira, cometí un error, pedir perdón, escuchar y aprender una forma nueva, pues verdaderamente yo no tengo el derecho de estar en esta posición de poder. Porque no es, lo importante no es saberlo todo o tener todas las preguntas, es estar dispuesto a poder escuchar, aprender, pedir perdón y cambiar y echar para adelante. Y si podemos crear ese ciclo positivo de reconocer que ninguno tenemos las contestaciones completas, pienso que podemos llegar un poquito más allá para realizar esa cultura inclusiva. Gracias, Javier. Pienso que los dos están muy, muy conectados en esto de ser relevantes en la comunidad en la que tienen que operar sus políticas, ¿no? Y me gustó mucho el concepto de Enrique de innovar escuchando. Innovar escuchando. Ya escuchar es una innovación de por sí en los días en los que vivimos. Así que es un doble desafío innovar escuchando. Pero hablamos esto de cómo generar más acceso
y para eso es necesario, Humberto Eco decía, el lector modelo. ¿A quién le estoy hablando? Tener presente a quién le estoy hablando. Y ahí eso implica otra pregunta que la hizo Javier recién. ¿A quién estoy excluyendo? ¿A quién estoy dejando afuera? ¿Y cómo hago para llegar, para tener esa diversidad? Y los dos plantearon la opción del territorio, de salir a territorio, de buscar a esas personas, de hablar con esas personas. Entonces, me imaginé que debe haber sido muy desafiante la pandemia para realizar este tipo de diálogos. Entonces quisiera entrar en ese momento para ambos, cómo vivieron el COVID para poder seguir desarrollando un diálogo en una política más inclusiva y diversa. Alice Shepard dice, las personas con discapacidad ya estábamos en el mundo digital, porque era nuestra manera de conectarnos. Para otras personas es nuevo estar en lo digital. Entonces, ¿cómo empiezan a moverse las cadenas de valor y el COVID durante la pandemia? No voy a hablar ahora de la pospandemia, me estoy metiendo durante la pandemia. Me gustaría saber cómo fueron sus desafíos para seguir siendo inclusivos, seguir siendo accesibles y seguir dialogando con el territorio. Enrique. Bueno, muchas gracias. Mira, la verdad es que hemos aprendido muchísimo a lo largo de todo este tiempo y fundamentalmente por esa pregunta que es ¿cómo hacemos? En función, digo, no nos podíamos quedar de brazos cruzados. A los 3 días de comenzada la pandemia lanzamos en Buenos Aires una nueva plataforma llamada Vivamos Cultura, que se ha convertido en una plataforma digital de acceso público y gratuito a toda la cultura, no solo pública, sino independiente. Nos ha dado enormes sorpresas en términos de tráfico, de asistencia de público. Nos ha permitido repensar la programación en formato híbrido. De esa manera, por primera vez, por ejemplo, grandes festivales como el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, el Bafisi, se han podido ver desde todo el país. Hemos recibido el agradecimiento de muchísimas personas. No digo nada nuevo porque justamente la pandemia nos enseñó que había otros públicos allí afuera a los cuales podíamos de alguna manera invitar a la conversación, y la verdad es que ha sido notable, ¿no? Y aparte lo que ha habido es una evolución de primero liberar archivos a después pensar en producir contenidos específicamente para estos nuevos públicos. Y dentro de los nuevos públicos no solo está la limitante de la distancia, sino, como bien decías, Martín, personas que eventualmente no podían ir hasta una sala, un teatro, enfrentarse a la situación de tener que recorrer media ciudad para acceder a un espectáculo y de golpe tener la posibilidad de verlo desde sus casas. Además, uno puede generar, como hemos generado en paralelo, toda una plataforma de formación en disciplinas artísticas online, lo cual también ha democratizado mucho el acceso a herramientas que antes, si bien, y lo siguen siendo, presenciales y gratuitas, quizás no estaban al alcance de todos por diferentes razones. Ahí hay un primer aprendizaje, ¿no? Cómo, de alguna manera, la virtualidad nos ha permitido ampliar el campo de batalla y de qué manera podemos mantener eso en el tiempo. Un segundo aprendizaje, lección, tiene que ver con, lo mencionaba Javier antes, el espacio público. El espacio público como el espacio que, por definición, es el espacio de todas las personas, por lo tanto es el que construye ciudadanía. Por lo tanto, la necesidad de enriquecer ese espacio público como lugar seguro en el sentido de simplemente el derecho a la ciudad, digamos, no necesariamente la seguridad es más policía. Diría que en realidad la seguridad es justamente ese derecho, esa noción de que yo tengo derecho a estar en este lugar junto a otras personas y que mi derecho, digamos, por supuesto, tiene la limitante de que el resto de las personas también lo tiene. Por lo tanto, el desafío de justamente ese espacio público como espacio de conversación, a veces incómodo, porque se han amplificado enormemente los usos del espacio público, entre ellos los culturales. Nosotros descubrimos en el momento más difícil del COVID, donde no se podía hacer nada adentro, todo aire libre disponible, tratamos de habilitarlo para la cultura, no solo para la cultura pública, sino también para los espacios independientes que comenzaron a programar en sus terrazas. Les cortamos las calles para que ellos pudieran programar en sus barrios, en sus parques, en sus plazas. Definitivamente hay otro aprendizaje entonces ahí que ojalá haya llegado para quedarse, con la incomodidad bienvenida de tener que administrar los temas del espacio público, ¿no? Gente que quizás no ha ido nunca a un espectáculo y de golpe se lo encuentra y no se comporta como uno espera que se comporte, pero bienvenida justamente toda esa disrupción, creo, a ese aprendizaje
de cómo hacer del espacio público a través de la cultura un lugar que realmente fortalezca y construya ciudadanía. Y el tercero por ahí es pensar a la tecnología no como un fin, sino como un medio. La innovación no es nunca la tecnología, sino que la tecnología es una herramienta. Entonces, tomemos lo bueno de la tecnología, tratemos de mitigar lo malo, la idea de justamente aislarnos, de encerrarnos, versus herramientas para conectarnos, ¿no? Y desde allí, pensar cómo en esta era, ojalá post-COVID en algún momento, y si no, de COVID latente, pero al menos con los aprendizajes mediante, la tecnología sí sea una herramienta que nos enriquezca en muchos sentidos. La verdad que vivimos en ciudades, en Buenos Aires, donde uno tiene una oferta cultural realmente enorme, pero muchas veces uno no sabe que a una o dos cuadras de su casa tiene la posibilidad de aprender algo, o de ver un espectáculo, o que hay una organización que hace un trabajo gigantesco en el barrio y no lo conozco. La tecnología nos puede justamente proveer de esta información, involucrarnos, invitarnos a ser parte, de alguna manera fortalecer ese entramado que es central y que rompe además la lógica de centro-periferia que tienen no solo nuestros países, sino también nuestras ciudades. Me quedaría entonces con esos tres aprendizajes de muchos otros, por supuesto, pero para darle también espacio a Javier. Buenísimo, Enrique. Javier, te escuchamos. Para nosotros en el sector de filantropía, similar a lo que habló mucho Alice en su charla, de que tenemos que reconocer que el mundo cultural era uno de los que más iba a sufrir durante COVID. Y entonces lo que nosotros decidimos es que íbamos a aumentar la cantidad de dinero que estábamos distribuyendo por 3 años corridos, y que íbamos a darle prioridad a las necesidades básicas de los artistas: la comida, la renta, la hipoteca, el seguro médico, y asegurando que estábamos apoyando esas necesidades básicas para que los individuos en las comunidades tengan la capacidad de empezar a imaginar un mundo diferente post-pandemia. Para nosotros, la estrategia que estamos tratando de llevar para realizar es que en los movimientos de justicia social hemos desarrollado una capacidad para poder decir, mira, esto no me funciona, esto me está marginalizando, tenemos que luchar contra esta persona o esta póliza. No siempre hemos llevado a realizar la capacidad de poder imaginar mundos más justos y practicarlos, y tener la oportunidad de poder hacer eso en comunidad, en los espacios públicos, como habló Enrique. Para nosotros, gracias a que ya habíamos empezado a mirar al mundo de tecnología, tenemos una serie de inversiones en una organización dedicada a la tecnología inmersiva, para apoyar a las organizaciones culturales poder llevar su programación no solo al mundo digital para que sean accesibles y no pierdan ingreso y no pierdan conexión con su audiencia, pero también para asegurar que este mundo de dos dimensiones que es plano, poder crearlo a un mundo que es lleno de experiencia, de sonido, de poder tocar, de poder ver espacios que no vamos a poder ver dentro de nuestras casas. Eso ha apoyado mucho las conexiones que han durado, más de la capacidad de uno poder decir, estoy viendo un concierto desde mi casa. Pienso que el aprendizaje que habló Enrique de esta idea de incentivizar y asegurar que estamos llevando invirtiendo para poder crear un público donde muchas culturas existen y todo el mundo tiene acceso, es lo necesario. Y de esa forma, pues también estábamos entre esas dos opciones, tratando de buscar la forma de asegurar lo básico, de que las comunidades no estaban en un trauma de preocupación de cómo voy a poder vivir, para poder entonces participar en la cultura inmersiva para últimamente poder incentivizar conexiones humanas en los espacios públicos. Y esos fueron los procesos que nosotros pudimos realizar durante este último año y medio, dos años, que también entonces, y cierro con esto, nos ayudó a realizar que nosotros estábamos atrasados, específicamente con la comunidad discapacitada,
y hemos ahora contratado con dos consultoras que nos están apoyando con un análisis de los sistemas de la fundación para poder nosotros ser contables a la comunidad de que no solo en los eventos que llevamos a realizar así en las computadoras, pero también en los espacios públicos cuando regresemos post pandemia a esas capacidades, pues entendamos cómo estar al día, cómo no dejar estas comunidades afuera y estas voces fuera de lo que estamos realizando y los momentos y los espacios culturales que estamos creando. Bien, muy interesante, Javier. Pensaba en algo que decía Enrique también. Hay el último estudio aquí en Uruguay dice que una de cada seis personas es una persona con discapacidad. Por lo tanto, de alguna manera, si estábamos pensando en el modelo anterior, en el paradigma anterior, estábamos trabajando para cinco personas, no para seis personas. Entonces, abrimos una puerta, que es el mundo de lo digital, y ahora no la podemos cerrar. Ahora tenemos que pensarnos como multiplataforma, como decía Enrique, y también pensar en esto del espacio público como construcción de identidad, construcción colectiva. Pensé mucho también en el tema de las migraciones, cómo los migrantes en estas nuevas dinámicas del espacio público tienen mucho para aportar, y a la vez, cuando hablamos de la tecnología, cuál es la accesibilidad que la gente tiene a las tecnologías, porque también ese es otro tema que tiene que ver con muchos otros layers que podemos ver. Entonces, en todos los casos, la tecnología, los espacios públicos, los espacios culturales, la discapacidad en realidad la tienen los espacios, no las personas. No son las personas que tienen la discapacidad para acceder ahí, son los espacios que tienen esa discapacidad. Entonces, cambiar el foco es algo que de alguna manera potencia a la sociedad toda. Entonces, mi última pregunta para terminar esto, que podríamos estar hablando mucho tiempo más porque es muy interesante, pero mi última pregunta es cómo la cultura o las culturas y las políticas públicas hacia la cultura van a ayudar para salir de la situación post-pandemia en esa construcción de una sociedad más equitativa, más inclusiva y más accesible. O sea, que hablo la pregunta, ya no hablamos más solamente del sector cultural, sino que hablo en realidad de sus comunidades todas. Ahora, cuando hablamos de pues, cómo la cultura puede ayudar o ser una luz ahora en estos tiempos pospandémicos, o casi pospandémicos, porque todavía no terminamos de salir del COVID-19, pues aquí yo quiero volver a este mismo ejemplo, ¿no? De los pueblos y comunidades indígenas. Ha sido bien interesante cómo, pues, ante la falta de estructuras sanitarias, ante la falta pues de atención médica inmediata hacia pueblos y comunidades indígenas, fueron estas mismas las que, a partir de su propio conocimiento sobre la medicina tradicional, sobre las hierbas, sobre las plantas, sobre los sistemas de cuidado del cuerpo a partir de la ritualidad indígena, pudieron estarse ayudando para ir sanando y para salir o cuidar, proteger su salud, ¿no? Pero también la cultura en términos artísticos ayudó mucho. Recuerdo que cuando inició este tema del COVID fueron precisamente los jóvenes quienes empezaron a crear y producir mensajes en las lenguas indígenas, hacer carteles con imágenes familiares para los pueblos indígenas para pues, decirle a la gente cómo hacer procesos de prevención, ¿no? Entonces fueron las muchachas, los muchachos los que estuvieron generando procesos de información hacia las comunidades y las poblaciones respecto al COVID. Fueron estos jóvenes principalmente los que estuvieron difundiendo el mismo conocimiento de las comunidades para curarse, para cuidarse. Entonces, pues en términos generales, la cultura ha sido un elemento de fortaleza para los pueblos y las comunidades, ¿no? Y lo ha sido durante este tiempo del COVID-19 y consideramos que va a ser también un elemento que permita este fortalecimiento de pueblos y comunidades, porque a través del arte hay un proceso de sanación del espíritu, de sanación del alma, además de que el arte en algún momento ha ayudado a dar información, a compartir información,
Después se vuelve este espacio que nos permite la resiliencia, que nos permite hablar de todo el daño que ha habido después de la pandemia, y no solo me refiero al daño en la salud, sino también al daño en la economía, porque pues desafortunadamente frente a esta pandemia quienes han sido más afectadas han sido las poblaciones indígenas, ¿no? Entonces, pues se habla también de estos daños a la economía, se habla de estos daños a la vida cotidiana, pero también algo que no debemos perder de vista es que este tiempo de pandemia y de reclusión de mucha gente y de silencio también de muchos medios de comunicación respecto a otros temas, fue un tiempo en que los proyectos siguieron avanzando en las comunidades indígenas. Y me refiero a los proyectos extractivistas, me refiero a estos procesos que están buscando pues extraer y hacerse de las riquezas de los pueblos indígenas en cuanto a recursos naturales, en cuanto a territorio, en cuanto a conocimientos. Estos procesos no pararon con el COVID-19. Entonces aquí es justamente de nuevo la cultura la que se vuelve un elemento de cohesión de las comunidades para organizar procesos de resistencia frente a estos intentos extractivistas y a estos proyectos o megaproyectos que están buscando arrancar no solo el conocimiento intelectual, sino también los recursos materiales con los que cuentan las diferentes poblaciones. Y de nuevo, pues aquí las personas recurren a la cultura para sostenerse como comunidad, pero también para informar hacia afuera lo que está ocurriendo, ¿no? Y de repente vemos carteles, vemos los jóvenes o las chicas haciendo rap, que es una cuestión que está muy de moda ahorita entre los jóvenes y las jóvenes indígenas. Entonces, cómo a partir de la música están dando a conocer las situaciones que están ocurriendo, a partir de la pintura, a partir de la literatura, a partir de los murales. Entonces, aquí, insisto, la cultura en su sentido más amplio está siendo este elemento por el cual se están comunicando con el exterior para hablar de las situaciones que están ocurriendo adentro de las comunidades y que son situaciones, pues desafortunadamente tenemos que decirlo, que son situaciones violentas, ¿no? Porque hay ya una violencia que queda con la pandemia al ser afectados en toda su vida cotidiana. Pero también hay una violencia sistemática de parte de las empresas, de parte de los gobiernos, y el arte, la cultura está siendo un espacio en los que, a través de los cuales se están pudiendo manifestar, hablar de estas condiciones de violencia que están sufriendo, hablar también de los procesos de resistencia y reorganizarse en torno a la cultura, y dar a conocer hacia afuera lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, insisto que pues de las comunidades, de los pueblos indígenas, creo que otras culturas tienen que aprender cómo la cultura ha sido este elemento de cohesión, de resistencia y de lucha hacia afuera también, ¿no? Muchas gracias. Bueno, tranquila pregunta que haces, Martín, para cerrar, bien sencilla de responder, pero claramente es el desafío principal. Mira, yo quería simplemente a modo de reflexión compartir algunas de las herramientas que estamos poniendo en marcha o continuando, pero que creo que hacen a la respuesta, ¿no? Por un lado, no hay futuro posible si no es con un sistema educativo bien sólido, porque en definitiva la escuela obviamente está formando una nueva ciudadanía. Nosotros lanzamos hace ya 3 años, pero lo estamos reforzando ahora con estos aprendizajes de la pandemia, el programa Pase Cultural, por el cual le damos una tarjeta a cada chico o chica de la escuela pública secundaria en la ciudad, y en esa tarjeta ponemos dinero, y ese dinero solamente lo pueden usar en cultura. Pueden ir al teatro, comprarse un libro, escuchar música en vivo. La clave del programa es la libertad para elegir, y por supuesto hay todo un andamiaje para escuchar permanentemente a los propios usuarios y usuarias para que sean ellos los que definan qué hacemos y hacia dónde va el programa. En definitiva, generando una conversación dentro de la escuela, pero también en las familias, en los espacios de amistades, etcétera, sobre el rol de la cultura y la reflexión, entendiendo que la cultura no es algo, digamos, por más que todos tenemos derecho a la cultura, el acceso a la cultura es un desafío mucho más grande, como decíamos antes. Si uno nunca fue a un museo, no va a saber ni qué ponerse para entrar a un museo, ni de qué manera reaccionar.
Y entonces es importante justamente la socialización en la cultura para que después uno elija el camino que quiera tener, digamos. Digo museo, como puedo decir murga, o puedo decir cualquier otra expresión cultural, artística. En segundo lugar, la escucha. Yo decía, vuelvo sobre lo mismo, porque creo que es el gran desafío que tenemos. Hay un espacio cultural nuestro muy vinculado también a los jóvenes, que es el Centro Cultural Recoleta, donde todas las actividades se definen en conjunto con el propio grupo de jóvenes que participa allí. A modo de ejemplo, todo un porcentaje importante de la programación se llama Clave 13-17, porque van de 13 a 17 años, y no solo es una programación orientada para ese rango etario, sino que está desarrollada por gente de ese rango etario, pensada, producida, puesta en marcha, con un foco puesto en la diversidad de orígenes y de pensamientos. Y la verdad que a mí me asombra y me emociona cada vez que voy, porque a los 13 años yo era un niño prácticamente, me chupaba el dedo, y allí a los 13 años hay chicos y chicas que están produciendo festivales, discutiendo entre ellos y generando una conversación que los fortalece sin ninguna duda de cara al futuro. En tercer lugar, otro ejemplo muy rápido, durante la pandemia todas las bibliotecas públicas abrieron sus puertas para que la gente tuviera acceso a los libros más allá de no poder ingresar a la biblioteca. Y diseñamos un programa que llegó para quedarse, que está pensado para que las personas mayores tengan los libros en sus casas, puerta a puerta, generando no solo la posibilidad de acceder al libro, objeto en tu casa, sino una red social alrededor de las personas mayores interesadas en las prácticas culturales, que hoy nos está permitiendo generar muchas otras dinámicas, desde un programa de radio y una revista que las propias personas mayores llevan adelante, donde se habla de todo, no solo de cultura, por ejemplo, sexualidad, en las personas muy mayores, sin tabúes, pero también con la posibilidad justamente de pensar a la cultura como una herramienta que definitivamente contribuye a la vitalidad, a la expansión de las posibilidades, y también pensar a los desafíos de la inclusión, no solo en términos de discapacidad, sino también en términos de las muchas discapacidades que enfrentamos, ¿no? Y cómo nos preparamos para eso. No solo desde los puntos de vista de los programas, sino de los espacios. En definitiva, y para concluir, yo creo que tenemos el gran desafío, como dije antes, de no solo poner a la cultura de pie, sino cómo la cultura contribuye a poner al resto de la sociedad de pie. Para eso hace falta una toma de conciencia del propio sector cultural sobre su rol estratégico en este desafío, y por supuesto un sostén fuerte, no solo desde lo público, pero claramente desde las políticas públicas, para que el sector cultural pueda cumplir ese desafío. Ahora, de parte del rol del sector del arte y la cultura, la transformación también es notable en términos del desafío que tenemos, porque hay que romper la endogamia, hay que romper la idea de, digamos, una especie de derecho divino a ser apoyado por el simple hecho de ser alguien que trabaja en el sector cultural, para pensar en términos de nuestro rol en la comunidad. El rol artístico en sí mismo es valioso, por supuesto, y válido para ser apoyado. Pero creo que en términos de la capacidad cuasi, o saco el cuasi espiritual que tiene la cultura para movilizarnos, ahí hay un desafío central en términos de qué aprendimos y cómo vamos a aplicar esos aprendizajes, no solo para que no nos vuelva a tocar lo que nos tocó, sino para salir fortalecidos de eso. Muy bien, Enrique, muchas gracias por esas palabras. Javier, ¿cómo aporta las culturas a esta situación? Me imagino yo que todos tienen por lo menos una idea de la guerra de cultura que estamos experimentando en este momento en los Estados Unidos, donde verdaderamente hasta la educación pública y nuestra propia historia se está dudando. Y hay muchas comunidades y culturas que están haciendo cuentos muy diferentes de cómo fue que se ha realizado este gran experimento democrático de los Estados Unidos. Basado en esa guerra cultural que estamos experimentando, también pienso yo que estamos complicando esta idea de pospandemia en los Estados Unidos, cuando verdaderamente no estamos pospandemia. La mayoría de los individuos que han experimentado COVID, que han perdido a alguien, que han perdido sus trabajos, que han perdido sus casas, no se les ha dado tiempo para poder verdaderamente entender cómo el mundo se le ha cambiado.
Pienso yo que tenemos que tener una humildad profunda para poder crear el espacio para las conversaciones y las transiciones difíciles, y yo me aseguro que van a ser dolorosas, por cual tenemos que pasar en los Estados Unidos para poder llegar y realizar una cultura más justa e inclusiva en nuestras comunidades. Porque para mí, de mi perspectiva, lo que ha pasado en COVID y durante este tiempo en los Estados Unidos es que se ha hecho más claro que necesitamos y requerimos un rediseño completo de la forma que estamos viviendo. O sea, este adelanto para poder llegar y realizar un momento post-pandemia, pienso yo, de mi perspectiva, es un deseo de poder preservar una economía y un sistema que está llevando a realizar menos inclusividad. Y si podemos reconocer esa conexión de que este deseo de no perder nuestra economía, de no perder esta forma histórica de poder vivir, que ha creado toda esta marginalización, si las podemos ver unidas, pues entonces podemos mirar a cómo podemos reentrar a un tiempo post-pandemia que no esté dependiente de esta forma de vivir que ya no funciona. Y de que no está llevándonos a una cultura más inclusiva. Pienso yo, de acuerdo completamente con Enrique, que esta dinámica que se ha creado en los Estados Unidos y pienso yo en otros países, de que la cultura es esta cosa que existe fuera de nosotros, fuera de nuestro día en día, es parte del problema. Una de las conversaciones que llevamos nosotros con la estrategia filantrópica es que es importante que en cada conversación haya un artista, un líder cultural, una persona que entienda la dinámica emocional y lo que esté pasando debajo de las palabras en las conversaciones. Yo normalmente lo discuto en combinación con un entendimiento de la psicología humana. Que muchos de nosotros no tenemos el privilegio del entendimiento de lo que está pasando a veces en estas conversaciones y en estas luchas culturales. Así que sí, pienso que si podemos realizar una oportunidad en donde en cada conversación estratégica en los gobiernos locales, en los gobiernos estatales, en los gobiernos federales, de incluir el liderazgo cultural que siempre está preguntando cuáles son las voces que no están aquí, necesitamos seguir de esta forma o podemos reimaginarnos algo diferente, pues entonces podemos nosotros contribuir a esta cultura que pienso que muchos estamos deseando. Muy bien, Javier. Bueno, muchas gracias a los dos. Para terminar, simplemente resumir algunas de estas conclusiones, la educación como punto de partida vital en esta conversación, especialmente con propuestas que promuevan el consumo cultural, el foco en la autonomía para elegir, la autonomía como parte clave de la identidad de los ciudadanos, la participación de la comunidad para dejar esa hegemonía de la que hablaba Javier, con voces culturales también diversas, donde lo que decíamos, nada sobre nosotros sin nosotros, pero en todos los sentidos. Y eso garantizando el acceso que tanto se vio y se hizo sentir durante la pandemia, en una situación también que va a requerir que los líderes culturales de todo el mundo trabajen con más humildad en la creación de una nueva identidad que sea compartida, comunitaria, y que sea relevante para sus comunidades, y no solamente para quienes toman las decisiones. De mi parte, agradecer a IFACA y al National Endowment for the Arts por esta oportunidad, agradecerle a los dos, Javier, Enrique, muy interesante sus puntos de vista, y creo que tenemos mucho para construir, y en particular les deseo mucha suerte en esta gran responsabilidad que los dos llevan a cabo en sus espacios y en sus ciudades y en sus comunidades. Así que muchas gracias, y a quienes nos siguieron, gracias por seguirnos y no se pierdan las otras instancias dentro del Summit. Gracias. Gracias a ti, Martín, por las preguntas y por el espacio. Y Enrique, un placer. Lo mismo digo, Javier, y muchísimas gracias también, Martín. Aclaro, porque conté dónde estaba. Durante la charla estuve tomando esto, que es un mate,
que en nuestra región, digo nuestra porque Martín obviamente también lo conoce, es una bebida que tomamos regularmente y que recomiendo desde ya que puedan probarla. Y gracias por la posibilidad de conversar y un placer, Javier, conocerte. Creo que tenemos mucho en común y un trabajo por delante, así que gracias. Y gracias a IFACA, obviamente, por esta oportunidad. Gracias a los dos. Adiós y que termines bien tu cumpleaños, Enrique. Hello, everybody. We hope you've been enjoying the 2021 America's Cultural Summit thus far, and thank you so much for your participation. On behalf of all of us here at the National Endowment for the Arts and the International Federation of Arts Councils and Culture Agencies, we are grateful for this important dialogue. Over the course of the summit, participants from 14 nations have heard from foreign officials, including ministers of culture, award-winning artists, accomplished academics, and transformational leaders. I'm particularly grateful for the leadership and partnership from high-ranking Biden-Harris administration officials, including Interior Secretary Deb Haaland and Assistant Secretary of State Brian Nichols, as well as Undersecretary for Museums and Culture at the Smithsonian, Kevin Gover. We are grateful for your leadership and participation in these hopeful and thought-provoking conversations. In each of their presentations and dialogues, we heard about the need to move towards sustainability, equity, and inclusion in the future, and how we can embed these values more fully, thoughtfully, and deeply throughout the global arts and cultural sector. As equity and fairness continue to be priorities here and throughout the Americas, I would like to lift up something my good friend Angelique Power stated. If we start with what we share, rather than fixate on where we diverge, we have an opportunity to be bound together in our work as opposed to bound apart. What we all cherish about the arts is the ability to bring people together when too often too many have been overlooked or left out. As we confront the global challenge of climate change, which has already put millions in danger of hunger, disease, and death, we need to tap into this sense of connection and shared humanity. We know that the arts and creative expression have a special power to communicate difficult messages and to raise awareness and action where other avenues have failed. Some of what we heard was harrowing, but it was also hopeful that as a global community, we can employ culture and the arts to educate, engage, and inspire. The outbursts that delighted us throughout the summit are just a small sampling of the diverse beauty, creativity, and talent that our hemisphere has to offer the world. Tomorrow, we will reassemble to reflect on what we've heard, to exchange ideas on what we've learned, and to brainstorm on solutions to move our global community towards sustainability, equity, and inclusion in the future. Next year, we will meet again, hopefully in person, and we can continue our partnerships and collaborations in the arts and across the hemisphere. Thank you all. I'm David Haaland, Deputy Director of WESTF, the Western States Arts Federation, joining you today from what is now known as Denver, Colorado, on the lands of the Arapaho, Cheyenne, and Ute. And I'm Tim Wilson, Executive Director of Western Arts Alliance, joining you respectfully in the now occupied lands of the Chinook, Multnomah, Kathlamet, Clackamas, Tualatin Kalapuya, and Molalla tribes, now known as Portland, Oregon. We want to thank our colleagues at the National Endowment for the Arts and IFACA for inviting us to be part of the 2021 America's Cultural Summit. It's our pleasure to introduce you to two dance artists associated with the NEA's Performing Arts Discovery Program. The summit's theme, Towards a Sustainable, Equitable, and Inclusive Future, aligns with the mission of the Performing Arts Discovery Program to uplift the breadth and depth of American artistic expression. Founded in 1987, Axis Dance Company is one of the nation's most acclaimed ensembles of disabled and non-disabled performers
based in Oakland, California. Axis creates virtuosic productions that challenge perceptions and redefine dance and disability. Michaela Marino Lerman is an internationally acclaimed tap dance artist, performer, choreographer, educator, and band leader. The New York Times declares her a prodigy and describes her dancing as flashes of brilliance. You can find out more information about the artist in the conference program.